Yo creo que la llamada escuelita por nosotros, esa escuelita donde va uno cuando uno comete una infracción del tránsito y que para evitar la multa va allí, de todas maneras hay que pagar 60 y pico pesos y todo eso, y después tiene que meterte ahí como 5 horas. Yo no creo que eso dé resultado. Yo creo que la escuelita no da resultado porque ese no es el tipo de escuelita que hay que hacer. La escuelita, para que la gente de verdad respete, tiene que ser una escuelita como la de antes, como los maestros que le hablaban a la gente las orejas y que le daban reglazos, que es así como debe ser. Vamos a imaginarnos que la escuelita es como digo yo. Vamos a hacerlo aquí. Yo soy el maestro, el de la cosa esa. A ver, ¿usted cómo se llama? Me llamo Ofelia. Ofelia. ¿Cuál fue su infracción, Ofelia? Bueno, yo hice una izquierda donde no podía hacerla. Ah, usted hizo una izquierda donde no podía hacerla. ¿Y usted no vio el letrero que decía que no se podía hacer izquierda? ¿Usted no sabe leer? ¿Usted no vio el letrero que dice que no se podía hacer izquierda? Levántese ahí. Venga para acá. Levántese ahí. A ver. Coja los granos más y esto y póngase lo debajo a la rodilla y arrodíllese ahí. El resto de la clase va a estar arrodillado ahí. ¿Usted cómo se llama? José. ¿José qué? José Núñez. José Núñez. ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿Cuál fue su infracción? Me llevé una luz roja. Me llevó una luz roja. ¿Y usted no sabe que las luces rojas son para parar? Uno tiene que parar en la luz roja. ¿Usted no sabe eso? ¿Usted no vio la luz? ¿Usted no sabe que en la luz roja hay que parar? ¿Eh? ¿Usted no sabe que hay que parar en la luz roja? En la luz roja son para parar. A ver, mira para acá. Váyase aquí. Dale. Aguántese, corro. Y ahí va a estar el resto de la clase. Y si tiene que deseo de ir al baño, orínese ahí. ¿Usted cuál fue su infracción? Yo no paré en un stop. Ah, usted no paró en un stop. Y usted cuando se examinó no le dijeron que había que parar en los stops. Usted no lo leyó en el libro. Bueno, sí. Usted no sabe si usted no para en un stop puede causar un accidente grave. Usted no lo sabe. Venga para acá. Venga para acá, venga para acá. A ver. Vaya ahí a la pizarra. Coja una tiza. Ponga 1250 veces. Soy una delincuente. No paré en el stop. ¿En inglés o en español? En inglés 1250 y en español 1250. ¿Usted qué se está haciendo así? ¿Qué fue la inversión? Lo mío fue exceso de velocidad. ¿Exceso de velocidad dónde? En una zona escolar. ¿En una zona escolar? Sí, a 45 millas a las 8 y media de la mañana. A 45 millas a las 8 y media de la mañana. Y usted nunca ha pasado por una zona escolar. Usted no sabe que en las zonas escolares hay que pasar a 15 millas. ¿Eh? Usted no sabe que ahí están recogiendo niños y entregando niños. Usted no sabe que no se puede pasar a 45 millas por la zona escolar. Usted no lo sabe. Usted no sabe que hay que pasar a 15 millas. A 15 millas hay que pasar. Este hombre vendía medicina por todo el país. Y llega a un pueblo, está vendiendo la medicina en una farmacia y le dice el de la farmacia, su apellido es Acevedo, ¿usted no tiene unos parientes que viven por aquí cerca? Dice, no sé. Dice, porque aquí hay unos Acevedo que viven en una finca que está cerca de aquí del pueblo. Dice, ¿cómo son ellos? Entonces el farmacéutico le empezó a explicar cómo eran. Dice, ah, pues esa gente tiene que ser familia mía. Y fue la dirección que le dieron y llegó allí, efectivamente estaba emparentado con los Acevedo eso. Y pasó un día de los mejor con ellos, hicieron arroz con pollo, hicieron postre bueno y tomaron cerveza y se la pasaron de lo mejor, recordando tiempos pasados y todo aquello. Pero bueno, como a las 6 de la tarde él se fue y se le olvidó una caja de unos laxantes que él vendía, pero que parecían chocolate. Entonces... pero no era chocolate, era laxante. Y entonces se le quedó la caja en el cuarto de la abuela. Y a la vieja le encantaba el chocolate. Entonces, él siguió para otro pueblo vendiendo su laxante y regresó como a las 2 semanas y volvió y dice, mira a ver a mi pariente otra vez. Pasó por ahí, pero cuando
Regresó, en el patio había una letrina y la abuela estaba sentada en la letrina. Y él la saludó, le dijo, abuela. Pero la vieja no le contestó el saludo, nada más que se le quedó mirando ahí. Entonces entró a la casa y le dice a una prima, ven acá, abuela, ¿está disgustada conmigo? Y dice, ¿por qué? Y dice, porque ahora cuando entré estaba sentada ahí en la letrina y yo la saludé y no me contestó el saludo. Dice la prima, no, si abuela se murió hace una semana, estamos esperando que acabe de cagar para enterrarla. Él es obrero de la construcción, él es mexicano. Yo pedí un hombre rudo, un hombre de trabajo fuerte, como es la construcción, ¿no? Sí. Y vinieron varios, y entre los que vinieron los escogí a él. Él es poeta. ¿Qué tiempo lleva haciendo verso? Toda mi vida. Yo siempre he sido muy romántico. Toda mi vida. ¿Y en el lunch, a la hora del lunch, escribe y a todas horas, ¿no? Sí, yo siempre, cuando llego del trabajo, me pongo a escribir. Pedazo de pizza al lado y el lápiz. La... Sí, sí. Yo... ¿Qué tiempo hace que hace verso desde niño? ¿Y cuántos versos más o menos ha hecho? Oh, bastante, bastante. Tengo mucho. Mucho. Mucho, bueno. ¿Y puede recitarnos algo romántico, algo que recuerde que sea romántico? Para... Sí, sí, mire, yo hoy pedí permiso en el trabajo. Pero aquí tengo una poesía, ¿la puedo...? Sí. Bueno. Yo vengo aquí con una poesía... ¿Esa la escribió para...? Yo la escribí para venir aquí al programa. A mí. Se llama el... ¿Cómo se titula? Se titula El que ríe al último ríe mejor. Muy original el título. Sí, eso es... Muy original. Eso, bueno, recítela, a ver. Escuchen, esto es... Te fuiste pensando que te iba a seguir por el sendero triste del camino angosto. No sé si fue en julio, en septiembre o en agosto, pero te fuiste ingrata. Recuerda el día en que me llamaste por el teléfono. ¿Cómo el teléfono? Esperen, sí. Escuche esto. ¿Teléfono? No, escuche. Espérenme un momento. Recuerda el día en que me llamaste por el teléfono. Timbraba y timbraba yo tranquilo mi corazón. Ah, para que pegara con corazón. Ahí. Pues le metiste una brava a la gramática ahí. Telefón. Bueno, vuelvo otra vez. Perdóname que te haya interrumpido, bro. Arranco otra vez. Empiezo otra vez. Recuerda el día en que me llamaste por el teléfono. Me gusta ya lo del teléfono, ¿puedes creer? Sí, me gusta, está bonito. Porque en poesía uno tiene todas esas libertades, son licencias. No, que la poesía debe ser así para que... Sí, sí, sí. Recuerda el día en que me llamaste por el teléfono, timbraba y timbraba mi corazón. Si quieres regresar, te diré que no. Te volveré la cara y me reiré tranquilo. Gustó. No, yo quisiera que me... Pues está muy bonito, muy bonito. Muy, ¿no verdad? Gustó, sí. Léeme el final de jo, jo, jo. El final nada más. Si quieres, que decía, si quieres regresar, ¿no? Bien. Sí, sí, esto es. Si el teléfono quieres, ya déjalo. Bien. Te voltearé la cara. Si quieres regresar. Si quieres regresar, te diré que no. Me reiré tranquilo. En una playa hay una muchacha hermosísima ahogándose y pidiendo auxilio a la muchacha. La muchacha está, auxilio, socorro. Y hay varios hombres jóvenes allí en la arena, pero ninguno de ellos sabe nadar lo suficiente como para salvar a la muchacha. Y hay un viejito ya de 92 años, tirado en la arena, oyendo el sol, pero que había sido un gran nadador en su época, fue nadador de Olimpiada. Y el viejo se despierta y dice, viejo, ¿qué pasó? Dice, la muchacha aquella que está pidiendo auxilio, se está ahogando y no hay quien la salve. Dice, viejo, la salvo yo. Y el viejo se tira al agua, llega hasta la muchacha, la agarra por el pelo y nada hasta la orilla y la salvó. Pero claro, él se cansó, ¿no?, por el esfuerzo que hizo y se tiró en la arena a descansar, y cuando está el viejo descansando en la arena, aquella belleza de mujer se le para enfrente y le dice, ay, señor, no tengo con qué pagarle lo que ha hecho usted por mí. Dice el viejito, sí, hija, tú sí tienes con qué pagarme, el que no tiene con qué cobrarte soy yo. Muy legal en un pueblecito pequeño en los Estados Unidos, donde no había nadie que hablara español, y él no hablaba inglés, el pobre, y quería comerse un pollo, loco por comerse un pollo. Y le preguntó a uno por teléfono, amigo, ven acá, chico,
¿Cómo pido pollo? ¿Cómo pido un pollo? Quiero comerme un pollo. Llevo 3 días aquí y no he podido comerme un pollo. Y el amigo le dice por teléfono, chicken, pide chicken. Cuando llega el restaurante, le dice, one chicken, please. Y llega él al restaurante, el camarero, y le dice al camarero, what are you going to have? Le da el menú y le dice él, one chicken. Dice el camarero, chicken alone. Dice, no, alone y pechugón y muslón y todo eso.